ya que te tenemos ahora que acabas de intervenir, ya te he presentado como precursor de la organización Abuela Agapita, pero cuéntanos un poquito, igual que Jaume nos ha contado un poco lo desde el sitio web que tienen, cómo están realizando esta labor, cuéntanos un poquito tú también desde tu sitio web, bueno, pues Abuela de Agapita, qué viene este proceso, por qué se llama Abuela Agapita, que me parece muy gracioso. Abuela Agapita era mi abuela. Ah, era tu abuela, ¿ves? Paterna, sí. Muy y bien. La idea nace a raíz de una idea empresarial, viendo un vacío que hay en la sociedad en el cuidado de los mayores. Entonces, creamos una empresa que nos dedicamos al ocio, sobre todo pues lo que es el tema de cocina, la nutrición y el acompañamiento de los mayores. Hacemos pues todo tipo de servicios, desde acompañarlos de viaje, pues a musicoterapia en sus ratos de ocio cuando están solos en casa, o muchas veces cubrimos unos espacios donde la familia no puede estar, no puede atenderlos, entonces tienen compañía y hacemos pues con ellos pues juegos, leemos la prensa, llevamos el portátil y vemos fotos que igual les hemos pasado a digital, hacemos una serie de cosas, pues lo que es todo el ocio de los mayores, para que ellos estén entretenidos y no se encuentren solos. En realidad sería para paliar esta soledad de la que estamos hablando. Efectivamente. ¿Cómo surgió esta idea? Pues surgió viendo que hay un espacio de trabajo con relación a nuestros mayores y que no solamente un mayor necesita que le aseen y que le atiendan en sus necesidades en casa, sino que las personas que muchas veces están haciendo ese servicio pues están capacitadas para hacer pues lo que sé, para llevarlos a misa o para llevarlos a ver un parque o incluso si ellos y se encuentran bien y muchas veces pues igual no pueden conducir, pues llevarlos a pescar o a cazar. Hay personas especializadas en esos temas y los llevamos pues no sé, pues a dar un paseo en otoño por unos paisajes de viñedos, como estamos en La Rioja, de ocres preciosos, pues que disfruten un poco también de la naturaleza. Eso es lo que hacemos. Me róndame un poco la cabeza, puede ser que lo interpretemos como un arma de doble filo, es decir, efectivamente son recursos, pero puede ser que esto haga que la familia también de algún modo se desentienda, porque dice, bueno, como ya está con estas personas, como ya hay estos recursos, ¿cómo lo ves tú? Vamos este a ver, arma la familia lo que quiere es que la mayoría, que sus mayores estén bien. Sí. Como hemos visto en el vídeo, el tiempo que pueden dedicar o que ellos dedican a sus mayores cada vez es menos. Entonces surgió la idea de poder suplir esa carencia que existe en la sociedad y poder dar mejor calidad de vida a nuestros mayores. ¿Y los adultos mayores con los que vosotros trabajáis? ¿Sí? ¿Qué feedback os dan? ¿Qué respuesta os dan a esto? Efectivamente, seguro se sienten, pues, supongo yo, absoluto. Claro, bien atendidos, pero a nivel emocional, ¿siguen sintiendo falta de contacto con la familia ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Curioso, es curioso, pero resulta que muchas veces se echa mucho de menos a la gente que menos le visita y a los que están todos los días igual contacto con ellos y cuidándolos y tal, son a los que muchas veces menos se les quiere. A la persona que le llama por teléfono una vez cada 10 días, que está a 500 kilómetros o a 200 o a 1000 kilómetros, es a la que más se le añora y a la que más se siente próximo el mayor. No al que tiene al lado. Al que tiene al lado le puede regañar mil veces y que no quiere hacer esto. Resulta que viene esa persona que está a 1000 kilómetros dos veces al año y es la que más caso le hace. O sea, eso es curioso y eso sucede en la sociedad actual.